Ya estamos al aire viendo a Fer como un ajo. No sé si es un ajo o una cebolla, pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de charlas de cine cinética. Esta es la segunda peli que discutimos, bueno, de la que charlamos en esta semana. Es Fragmentos de una mujer, pero antes de comenzar, bueno, nos acompaña Susi, Octavio, Fer, Santi, Eric, Giovanna. Mandamos abrazos a quienes nos hagan falta del equipo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @rcinética en Twitter e Instagram, y aquí en Facebook diariamente subimos contenido sobre el cine y todo lo que pasa alrededor del cine. Esta peli yo la recomendé, pero primero es el tráiler, entonces vamos a ver el tráiler y ahorita regreso con unos datos sobre la peli. I wanted to stay at home. I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. Martha, is that you? How are you? The 60 to 70% of these cases, we rarely find a satisfactory explanation. There is something between us. Certain things medically we just don't have answers for. Very sorry for your loss. Thank you. I can't wake without you always. How is Martha? Martha's fine, she's always fine. Have you decided to go to the trial? That's the right thing to do, honey. Because you say it is. She has to pay for her incompetence. We need some justice here. No, you need. Why are you trying to disappear my kid? Because we don't have a kid. You have to face this. I am facing this. I am facing it. I am facing this. Who cares about what they think? This is about me. This is about my life. This is me. Between us. Bueno, ya vimos el tráiler de Fragmentos de una mujer. Y bueno, para quienes no sepan, esta película está dirigida por Cornel Mundruxo. El guion es de Cata Weber. Es una producción de Martin Scorsese y se estrenó en septiembre del año pasado, pero me parece que Netflix se estrenó la semana pasada. Entonces es una película bastante reciente que ha generado ahí entre los espectadores y espectadoras, como que hay opinión dividida entre quienes les gustó y a quienes no. Pero bueno, esta película, bueno, está protagonizada por Vanessa Kirby, Shia LaBeouf y Ellen Burstyn. La película nos lleva por el proceso de duelo de un matrimonio que pierde a su bebé recién nacida. Y nos muestra cómo se va trastocando todo, ¿no? A su alrededor a raíz de este acontecimiento, o sea, todas las relaciones personales, familiares,
incluso la relación consigo mismos, ¿no? Y consigo misma. Como lo pude ver en el tráiler, no sé qué les haya parecido la peli a ustedes, querido equipo de Cinética. 8, 3, ¿quién quiere empezar? 1, 3, 4, este, por favor. Ay, me gustó muchísimo la película, muchísimo. Creo que aunque se me hizo súper triste, la volvería a ver muchas veces porque tengo un... Tengo un amor hacia las películas. O sea, no sé, me gustan mucho las películas que en donde hay una mujer que atraviesa por una etapa ella sola. No necesariamente una etapa de sufrimiento, sino a veces como estos cambios que se dan y que parece que pone inestable todo en su vida, y pero alrededor todo sigue bien, todos están bien y así. Y me gustan mucho esas películas. Esa fue incluso la razón por la que soy fan de Greta Gerwig, porque cuando ella empezó como actriz, sus papeles fueron principalmente sobre este tipo de historias. Pero bueno, no sé si se acuerdan que la vez pasada con la película de Mr. Nobody les conté que, por ejemplo, que Jared Leto me caía mal su cara, entonces, así, pues no me gustaba ver películas de Jared Leto. Pues lo mismo me pasa con Shia LaBeouf. O sea, cuando sale ese hombre, sí es así como de, ¡ay, otra vez este güey!, ¿no? O sea, como que pienso en Transformers y ni siquiera he visto Transformers. Entonces, otra vez me sorprendí, amigos. O sea, así como me pasó con Mr. Nobody, me sorprendió mucho en esta película. Me gustó mucho cómo actuó. O sea, sí hubo momentos en que lo odié así y dije, ¡oh, no, por Dios! O sea, no, sí, lo odié mucho. Y, pero también, o sea, la actuación de Vanessa Kirby me gustó muchísimo. Creo que algo que todos quizá podamos coincidir es en cómo destaca estos primeros 20 minutos del parto, ¿no? Se me hicieron como 3 minutos. Yo me gustó muchísimo que pudieran sacar como cuando se asoma la cabecita, o sea, y que no fuera como si lo vieras en secundaria con los videos de biología que se ven como de los 80s, ¿no? En VHS. O sea, se ve, no sé, me gustó mucho como todo eso. No sé qué tan veraz sea, porque pues nunca he tenido un parto natural y nunca he visto videos así como tal de todo el proceso del parto natural, pero creo que aparte de este tema de las parteras, es algo que se volvió a poner como muy en boca de muchas personas, ¿no? Porque de repente parecía resultar que es mejor, que pues evitan un buen de medicamentos y demás, y al que muchas mujeres acuden por parecer una mejor opción. También pues es muy obvio que durante todo el tiempo, pues como que nadie le pregunta, pues, ¿cómo se siente? ¿Qué necesita? O sea, nadie nunca le pregunta nada a la mamá, ¿no? Siempre cada quien está como por su lado, haciendo lo que parece que es mejor para ella, pero ella como que no tiene ninguna participación. No sé, esta parte del duelo, pues a ella la vemos, o sea, muchísimas veces en silencio, ¿no? Y de repente este silencio expresado con la ambientación que tiene, con los niños que ella ve y demás, pues no sé, me gusta mucho, no sé, me gustó muchísimo la película, la verdad. De repente no entendía lo de la manzana sino hasta el final, y pues también fue así como, pues no sé, ¿no? Siempre hay como olores que te recuerdan a algunas personas. Y como, no sé, esta sensación de pérdida que te hace ver que el duelo lo lleva cada quien de manera diferente, ¿no? Algunos lo llevan acompañados, otros pues a solas, y no sé. De repente también pues es como esa situación de pareja en la que pues no hay comunicación, y la etapa que por la que se pasa durante el duelo pues también merma, ¿no? Como
como, pues sí, la comunicación y que, o sea, pues, estando juntos, supongo que hay que dar como un extra más para que no se pierda como ese lazo con la otra persona y puede ser algo que ellos no, pues ni obviamente no estaban preparados y en la vida real, pues me imagino de ser súper difícil, ¿no? Comprender a la otra persona cuando apenas puedes comprender tu propia realidad. Y pues ya otra cosa también que me llamó la atención fue lo del puente, que de repente no lo tenía muy claro y que yo todo el tiempo pensé que se trataba de ellos dos. Y al final, pues, no, o sea, era como de ella, ¿no? O sea, todo el puente para mí fue como su duelo. O sea, no que haya concluido, pero sí que haya como, ¿cómo decirlo? Como deshecho todos estos nudos que se fueron haciendo todo el tiempo que ella estuvo atravesando esto hasta que llega el momento del juicio. Y pues, ya hasta ahí mi comentario. Bueno, ya que Susi nos dejó hablar, es cierto, creo que no lo oigo. ¿Me escucho, chicos? Ah, perfecto. Pues, no sé, o sea, es la primera película que habla sobre un tema así que es de maternidad que me gusta. Yo coincido mucho con Susi, es una película que trata mucho sobre cómo lleva cada persona su duelo, porque si pudimos ver, o sea, el papá estaba destrozado, no hallaba como un consuelo y yo veía a la mamá más tranquila, cuando yo siento que a veces es simplemente el hecho de ser la mamá y de haber llevado más de 9 meses contigo y todo, o sea, compartiste un lazo más fuerte y en esa actuación me gustó mucho de esta, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdan el nombre, por favor? Vanessa Kirby, como el monitor. me gustó mucho, o sea, realmente a la hora de la escena del parto a mí se me hizo súper larga, de plano se me hizo muy larga, porque pues sí, yo creo que sí he tenido la oportunidad de ver así partos en vivo, yo creo que sí lo hizo bien, porque realmente les duele demasiado, y verla actuar de esta forma, y ya después al momento de ver su duelo, de que realmente ni ella sabía cómo sentirse, si sentirse mal, si ponerse a llorar, si gritar, si no hacer como que si nada hubiera pasado, no sé, se me hizo una película muy bonita. También yo creo que para las personas que en algún momento de su vida han llegado a pasar por este proceso, pues les serviría de mucho, porque también yo creo que ayuda te enseña cómo sobrellevar tu duelo, o en una pérdida de así de tal vez un hijo, tal vez tu hijo sí nació y más de grande falleció, no sé, pero a mí se me hizo muy buena. También lo de la manzana, ahí me sacó de onda como así, sí. Al principio yo pensé, yo bien fatídica, pensé que se iba a juntar las semillas y se las iba a comer, porque creo que la semilla de la manzana tiene un metal que es veneno en mucha cantidad. Entonces yo ya estaba haciéndome ideas, pero yo cuando vi que realmente era como una metáfora y que sirvió mucho esta forma de la manzana, en que ya cuando iba terminando la película empieza a germinar las semillitas que cuidó. Entonces, yo creo que eso también le da como un extra. El no saber qué va a pasar, cómo va a reaccionar. O también, ahora sí que nuestras propias madres pueden llegar a poner mucha presión sobre nosotras, aunque estemos pasando por un proceso doloroso, y que ellas, al querer ayudarnos, al contrario, pueden hacer más daño. Yo creo que todo eso te enseña esta película. También te enseña el cómo un acontecimiento puede separar esa relación tan perfecta que tenías como pareja, y de la nada lo vimos con ellos, se fueron separando a tal grado que lo engañó con la prima y no, todo un solajo ahí, pero en verdad llegué a odiar un poco a ese actor, porque igual también me cae mal, pero en la película dije, sí, primer papel que se va actuando bien, y ya después lo odié, pero bueno, hasta ahí mi comentario por el momento. Yo, ay,
A mí medio me gustó. O sea, en realidad tiene un error al principio de la película que me hizo totalmente salirme de la historia, que es la parte del parto, ¿no? O sea, creo que es fundamental esos 20 minutos donde se narra el parto, donde hay mucho simbolismo que después entiendes por qué y para qué. Pero lo que a mí me asaltó muchísimo en esa parte de parto es que ella estaba bella, guapa, maquillada, ¿no? Y cuando nace el bebé, pues también está impecable ella. Y el bebé, pues, es un bebé hermoso, precioso, ¿no? O sea, que de pronto, pues no tiene rastros de haber nacido, ¿no? Está totalmente limpio, despierto. En fin, entonces a mí como que esa parte me restó totalmente veracidad al hecho, por lo tanto me despegó muchísimo de la película. Lo que me encantó de la película es su montaje, su fotografía. Y difiere un poco que esta película sea del duelo. Me parece que esta película más bien habla de la soledad que tienen todos, que se junta por la muerte de la niña, ¿no? De la bebé, y cómo de pronto en el montaje uno va viendo que a pesar de que todos están en el mismo espacio, te hacen sentir que todos están separados, o sea, todos están como fragmentados, separados, y de pronto la problemática que existe es por eso, porque cada quien está en su mundo, en su yo, en su soledad, y nadie se entiende, nadie ve al otro, ¿no? Entonces, creo que de pronto el pretexto para contar esta historia, pues sí, es la muerte de la niña, pero me parece de pronto que es la soledad el tema de la peli, ¿no? Me sorprendió ahorita mucho escuchar que en la cuestión de la producción sea Scorsese, no lo investigué, no me esperé un poco al final, sino me di rápido tiempo para ver la otra peli, porque tiene su toque, ¿no? O sea, de pronto tiene ahí algunos destellos de él, pero bueno, medio me gustó la peli, honestamente. Ya, te ve. Pues a mí igual me... Creo que la primera, los 25 minutos de la película son hechos para que realmente te envuelva. Son realmente la segunda secuencia, que es un plano secuencia casi de 20 minutos que lo mencionaban, pero realmente te envuelve, ¿no? Y no pareciera que fuera tanto tiempo. Y vemos esto que lo que se ha comentado mucho es de que a pesar que están las dos versiones, a pesar de que no es gráfico el parto, funciona y pues te envuelve, y la otra parte que comentaba Giovanna, ¿no? Que pues no es nada gráfico, todos también maquillados, guapos, etcétera. Pero a mí quizá el problema que tengo después con esta parte es que después de este plano secuencia ya no siento el mismo ritmo que con la fuerza que inicia, ¿no? A pesar de que toda la película son escenas largas con mucho diálogo que supongo que están hechas para que te envuelvan, para que haya esta batalla y este enfrentamiento entre los personajes y en la misma vez el espectador pues sienta esta sensatez de lo que está pasando. A mí me pierdo un poco en esa parte. Sin embargo, creo que sí, en general la película sí hay esta atmósfera pues melancólica, ¿no? Por lo que pasa la pareja, en especial la esposa. Y también ¿cómo mencionarlo? Individualismo, que a pesar de que es a partir de un mismo problema en el que todos empiezan a sentir mal, pues cada quien está por su lado. También las metáforas, ¿no? El puente, que a eso se dedica el esposo, ¿no? Que no solamente es a partir de que pierden al hijo, buscan construir, ¿no? Pero también es este desquebrajamiento de la pareja. Y también está lo del pasar del tiempo, ¿no? Que lo vemos por días, él lo maneja el director, por temporadas,
y al final, ¿no? Este reverdecimiento que lo vemos con el árbol, con la manzana y con la niña, ¿no? Que ahí está, creo que una pues, metáfora muy, muy, muy visible para todo el espectador, pero es una película que nos muestra esta pues, exploración personal y ya mencionaba Giovanna de la soledad y del sufrimiento, ¿no? Y en cuanto a los actores, bueno, pues, ¿no? Vanessa Kirby sí hace una actuación muy, muy buena. Y también este, el esposo, ¿cómo se llama? Leboff. Él, que me parece un actor. Espero que no se encasillen en esos papeles de hombre violento y que toma malas decisiones, ¿no? Hace poco lo vi en una película, no recuerdo su nombre, pero actúa muy bien. Pero espero que no se encasillen en ese tipo de papeles. Pues estoy de acuerdo con Santiago en esto que comenta de que después de la introducción de la película el ritmo ya no se siente como que pues, el mismo, porque precisamente esta introducción es muy detallada en esta cuestión de, ah, pues es que ella está sintiendo dolor, que ya se le rompió la fuente, que la llevan al baño, a la, ¿cómo se llama? A la tina, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y me gustó mucho la cinematografía en esa secuencia porque pues, las escenas son así muy, muy continuas, ¿no? O sea, tienen pocos cortes y todo tiene mucha continuidad y ves con ojo de detalle todo el entorno. Y algo que noté yo mucho en esta película es esta cuestión de la coloración. Me llamó muchísimo la atención la coloración de la película. Ahora me estoy fijando mucho últimas en el color de las películas. Pero siento que aquí la paleta de colores era con colores muy cálidos o muy fríos, ¿no? Por lo general la casa de ellos en esta secuencia del parto, tiene que ver con colores así muy cálidos. Principalmente me di cuenta que en la película predominaba mucho el tono sepia en muchas secuencias, o los tonos rojos, que si no eran tonos cálidos en su sala, en la sala de su casa de ellos, algo así, pues ellos llevaban de momento abrigos rojos o cafés medios rojizos. Y luego estos tonos cálidos que tendían más hacia lo sepia, como les comenté, se combinaban con tonos fríos que tendían como que a lo gris en las secuencias donde pues estaba nublado el día y todo eso. Y pues ya luego, al final de la película, pues termina, pues es que casi todo ocurre en invierno. Entonces pues ya al final pues llega pues esta temporada más primaveral y todo, y es un cambio de color totalmente en la película. Pero sí, también me tomó por sorpresa el título de la película porque ya habían pasado más de 25 minutos y de momento, pum, aparece Fragmentos de una mujer, ¿no? Entonces siempre me sorprenden las películas cuando ya pasó mucho tiempo y de momento aparece el título, ¿no? Y es como de que esto apenas está empezando, ¿no? Pero sí, esa escena inicial me atrapó mucho. También me gustó la música de la película. Pues la música le agregaba como que un toque bastante sentimental en general a todo. Y yo diría que incluso en ocasiones hasta romántico, pero no necesariamente romántico en este sentido de amoroso, sino romántico en este sentido de la exaltación de las emociones, que en este caso pues, tenían que ver con la tristeza, la soledad, ese tipo de cuestiones. También el puente lo vi yo como una metáfora, como comentaba Santiago, la metáfora que yo vi fue de que pues, el puente que es pues, una estructura que conecta dos masas de tierra sobre un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, pero este puente que te comentaban en la película, pues era un puente que habías tenido un accidente a causa de este fenómeno de la resonancia que terminó partiendo el puente en dos secciones, ¿no? Entonces yo lo veo como una metáfora de la relación de ellos y de los eventos que enfrentan, porque pues su relación es como un puente, pero a raíz de este evento traumático que ocurre al inicio de la película, pues es como esta resonancia que llega y rompe el puente en dos y se rompe esa comunicación que ellos tenían, porque al principio pues te das cuenta que son una pareja pues que tenía cierta unidad hasta que se enfrentaron a esta situación y pues ahí se rompió esa comunicación y pues realmente fue muy difícil para ellos afrontar esta situación al grado de que pues realmente causa mucho dolor y muchos estragos en ellos. Y pues esta chica pues sí tiene que afrontar pues la situación realmente sola, ¿no? Porque como a raíz de esta falta de comunicación pues ella, como comentaba Susi, no se le pregunta directamente cómo se siente, qué es lo que quiere, ese tipo de cosas. Y realmente se llega a tomar decisiones, pues, por ella, pero sin consultarlo, ¿no? Entonces, pues sí, en general la película, pues, me pareció muy interesante en términos cinematográficos. Sí se me hizo así como pues, bastante sentimental. Ahorita preguntaban que si alguien lloró con esta película.
Yo no lloré, pero sí sentí fe en varios momentos. Por ejemplo, en la escena del parto, pues se siente la fragilidad, ¿no? De este bebé, y sí es así como la tensión de chin, pobre bebé, ¿no? Ojalá y se salve y todo ese tipo de cosas. Pero pues sí, en general, pues me gustó mucho la película cinematográficamente. Y pues sí, me agradó. Ahora me meto yo. Todavía faltas, ¿verdad, Meli? Pero dame chance. Sí, yo también siento que hay una arquitectura rara, una construcción rara de la peli por esto que mencionan de que la primera secuencia dura mucho. No sé si fue como la intención del director de sumergir al espectador en esta, ¿cómo podemos decir? Digamos en el contexto trágico de la pérdida de un bebé, y que para ello haya tenido que extenderlo de tal manera que abarcara los detalles tanto emocionales como visuales suficientes como para poder involucrar al espectador en ese estatus, ¿no? En ese estado que va a ser el, digamos, el cimiento de toda la construcción de la película. Pero coincido mucho con lo que dice Giovanna, de que si ese fue la intención, creo que sí falló en no darle un poquito más de realismo a esto de asunto del aborto, dice Octavio, ¿no? Del parto. Porque sí tiende uno a desconectarse, ¿no? Pese a que la actuación es muy buena de Vanessa Kirby, sí la producción pues como que no quiso correr el riesgo de verse como una película un poco gore, un poco, no sé, demasiado tarantinesca, de poner ahí vísceras, placenta y sangre, como es realmente en un parto, y más que es un parto en casa, ¿no? Que eso también me llamó mucho la atención, de hacerlo, de volverlo tan íntimo, o sea, de justamente en incluso ponerlo en llevar el parto a una casa para volverlo más íntimo y que el espectador todavía tuviera más empatía por esta pareja, pero pues no arriesgó o quizás por lo mismo no quiso arriesgar de que fuera grotesco, ¿no? Estoy todavía como un poquito mascando el asunto de si justamente se dio lo grotesco de lo que es un nacimiento, a justamente a poder acercar al espectador a la cuestión emocional, que pues es finalmente lo que va a ser el leitmotiv de toda la peli, ¿no? El cómo este evento va a desquebrajar a la familia, ¿no? Y pues bueno, otra cosa que yo también me llamó la atención es de que lo que es más lo que no se, lo que llama más la atención de la peli es lo que no se dice, o lo que no está en el guión, o lo que no aparece en escena, ¿no? Todas estas cosas que están tras bambalinas en el aspecto psicológico de la chica, que es esta mamá como un fantasma machacón y molesto en la vida de sus hijas, en la desaprobación que tiene por la pareja, justamente el que su pareja no sea, digamos, un par, que psicológicamente también lo trae la chica, o subconscientemente lo trae la chica, de que pues es una persona que no está a su nivel, y que el mismo chavo lo sabe, o lo intuye, no sé. O lo siente, y solo se lo recuerda mucho su ahí está la mamá de la chica para recordárselo. Pero son más esas cosas que están como que funcionan como guiños, que no están del todo dichas o expresadas en el guión incluso,
lo que va fungiendo como esos fragmentos de esa mujer en lo que vamos reconstruyendo la psique frágil de esta chica. Yo sentí que ya al final todas las cosas que no estaban del todo dibujadas ahí se nos son reveladas al final cuando tenemos ya todo el contexto de la chica, dicho por el marido, dicho por la hermana, dicho por la mamá, por la vecina entrometida de ahí, que se encuentra en el súper. O sea, por todas esas cosas vemos los fragmentos de esta chica y vemos al final de que pues simplemente es una mujer que era frágil desde su origen, ¿no? Que tenía esa fragilidad pues desde la raíz, desde su educación, desde su contexto familiar, y que no estaba, bueno, ¿quién está preparado para una cosa así? Pero pues que si bien nadie está preparado para un evento de esta naturaleza, pues ella lo estaba menos. Y pues ya, agradezco mucho el detalle este que decía Octavio de la resonancia del puente, porque sí, te doy toda la razón de que justamente es como la metáfora de dos individuos que estaban vibrando en la misma tragedia que obviamente iban a llevar a su destrucción, ¿no? Como pareja. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, creo que igual estamos entre a quienes les gusta y a quienes no. Y pues la verdad es que no, estaba yo muy seca y no sabía qué ponerles, o sea, seca de la cabeza, no sabía qué película poner. Y con un poco de ayuda, pues decidí poner esta película. Porque pues es reciente. Y pues no sé, a mí sí me gustó. Igual, bueno, ya lo dijeron, la planosecuencia está donde vemos que la chica va a dar a luz, o bueno, va a tener a su bebé, es brutal. A mí en lo personal me generó demasiada ansiedad, o sea, en algún momento no había leído nada de la peli, no sabía qué trataba, solamente había visto que era nuevecilla. Pero o sea, me pareció tremenda en el sentido de que decía, ya no quiero ver esto porque sé que algo va a pasar y que va a estar mal, ¿no? O sea, a mí me generó esa ansiedad. Y ya después, en lo personal, bueno, no sé, no siento que se haya caído el ritmo de la película, sino siento que la película va en el mismo ritmo que por lo que están pasando, ¿no? Los protagonistas. O sea, a lo mejor no podía haber ido en un igual en su vida porque lo que los dio fue para abajo, ¿no? Entonces, a lo mejor la película se vuelve un poco más pues tranquila, no sé, en el sentido del ritmo, pero así lo veía yo reflejado en ellos, ¿no? En los protagonistas, en Marta, en su mamá, en su esposo, en todo lo que ocurría en su alrededor. Y siento que al menos yo digo que no hay presencia de muchos diálogos, pero lo que hay es presencia de ambientes, de atmósferas, de gestos, de como dijo Eric, ¿no? Más de lo que dice, más lo que no se dice que lo que se dice. Y en este caso, pues con las actuaciones se veía reflejado todo lo que estaban pasando, ¿no? Entonces, pues ahí está. Si nadie más quiere decir algo más, me parece que nos vamos por esta semana. ¿No? Nada más rápido. Igual me llama la atención de que Scorsese produjo la película y que también ha producido otras películas que también han sonado fuerte, como la de Souvenir, Lázaro Feliz y la de Diamantes en Bruto, que es una película que comentamos aquí. Que ha sido el productor, y que también el actor que le hace el cuñado de Vanessa Kirby es Benny Safdie, que es quien dirigió Diamantes en Bruto. Nada más como dato. Yo también quería agregar algo, nada más de rápido,
que siento que parte de lo que hace que esta secuencia inicial del parto sea así como que muy, como que capte la atención de uno, no solo son las tomas largas, sino que la forma en la que están producidas por los movimientos de cámara y todo, como que te hace sentir casi que estás dentro de ese espacio observando así de manera presencial todo lo que ocurre, ¿no? Al menos esa sensación me produjo a mí la película, y siento que eso es como que un recurso muy poderoso que puede generar mucha implicación del espectador respecto del contexto que se está generando. Y si nada más quería agregar eso. Sí, pues es que esa escena inicial está cañona. Véanla. Vean la peli, está en Netflix y también está en páginas no piratas, registradas para ver películas. O sea, está en la web, pues. Ahí las pasamos por si las quieren ver. Y pues agradecemos a quienes nos estén viendo, a quienes nos verán en el futuro. Saluditos. Espero nos acompañen la próxima semana y nos sigan en las redes sociales. Por parte del equipo de Cinética, nos despedimos esta noche. Que tengan un lindo día, mañana, tarde, noche, semana. Adiós.